Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. Volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y en el vídeo anterior probé el Porsche 917-20 de 1971. Así que hoy quería probar el coche más parecido a este que hay en el juego, que sería este, el Porsche 917 LH de 1970, un año antes, que al igual que el 917-20 es un prototipo de Le Mans de su época, de 1970. Este coche me parece más bonito que el 917-20, sobre todo porque tiene esta forma más alargada, este pedazo alerón en la parte de atrás, y no está tan abierto en la parte de atrás, lo cual pues me gusta, a mí me gusta de aspecto, sinceramente. Este coche no lo conozco tan bien como el 917-20, no sé si tiene algún apodo especial o nada por el estilo. Lo único que sé es que tengo dos modelos de Hot Wheels de este coche. Tengo uno que es exactamente igualito a este y otro que tiene las decoraciones de Gulf. Está bastante guapo, sinceramente, me encanta este coche. Y bueno, este coche, contrariamente al 917-20, no es un coche que añadieron recientemente en una actualización. Estaba en el juego desde el principio, así que bueno, supongo que será más fácil de conseguir, pero aún así me parece lo suficientemente interesante como para dedicarle un vídeo. Sobre todo teniendo en cuenta que le he dedicado un vídeo a un coche muy parecido en el vídeo anterior. Así que bueno, pensaba que pegaría bien. Vamos a probarlo primero en esta carrera de clase S1 que se encuentra en la parte del desierto del mapa de Hot Wheels, porque volveré a probarlo en el mapa de Hot Wheels. Creo que estos coches pegan bastante en este entorno, aunque son más coches de circuito. Pero bueno, no me apetece ir cambiando de mapa una y otra vez. A lo mejor lo haré para un futuro vídeo, a lo mejor con un coche así que puedo tunear a lo bestia. Pero bueno, para estos coches me quedaré de momento en el mapa de Hot Wheels y veremos a ver cómo se comportan. Sé que este coche, por ejemplo, no se le da muy bien algunas zonas del mapa de Hot Wheels porque tiende a salirse de la pista. O sea, cuando hay pistas magnéticas y hay una bajada así repentina, no se queda pegado a la pista como muchos de los otros coches, tiende a pegar un salto, lo cual no es bueno, pero bueno, creo que en este circuito no hay ninguna pista magnética de la cual se puede salir, así que vamos a probar a ver cómo se comporta en la pista y vamos a ver qué coches conducen mis adversarios. Veo que tenemos un Jaguar justo delante, más en adelante tenemos un Ford Lotus Cortina, muy modificado para compararse a los coches que tenemos aquí en la pista. El Ferrari 250 GTO. Aquí tenemos otro Ferrari de carreras. ¿Y qué tenemos delante? Un Shelby Daytona y un Jaguar Tipo E Lightweight. A ver si los consigo adelantar. De momento se me está poniendo en medio el Jaguar Tipo E. Vaya, vaya. Veo que los demás han frenado más que yo. Y es una pena que no tengamos el otro Porsche 917 aquí en esta pista. Pero bueno, tenemos uno idéntico al que conduzco ahí más atrás. Este Jaguar también tiene que estar muy, muy modificado. El Ford GT40 creo que no debería estarlo demasiado, aunque bueno, este es el Ford GT40 normal y corriente, no el Mark II, así que puede que no esté puede que sí que esté bastante modificado, mejor dicho. En fin, aquí tenemos un Jaguar Tipo D que acabo de adelantar con mucha facilidad y ni siquiera hemos llegado a la mitad del circuito, así que de momento el coche va bien. Por lo que he visto antes, el coche cuando empiezas una carrera de clase S1 no te salen recomendados, así que me sorprende lo bien que va, sinceramente. Estoy bastante sorprendido, estoy gratamente sorprendido. Al igual que el Porsche 917, puede que no salgan recomendado, pero le va bastante bien esto de las carreras. Bueno, obviamente es un coche hecho para la carrera, es un coche nacido para las carreras. ¡Oh, vaya! Eso sí. Vuelvo a tener el mismo. ¡Ostras! Vuelvo a tener el mismo problema de. Voy a volverme para atrás porque esto es un desastre. Vuelvo a tener el mismo problema con esto, con las pistas magnéticas, que el coche, una vez que empiezas a perder un poquito el control de él, pues sale. La cosa sale mal. A ver, vamos a volver a empezar desde aquí y voy a intentar no. Bien, no perder el control. Ahora sale perfecto, bien, no me salgo de la pista ni nada. Casi empiezo a zigzaguear de nuevo. En fin, aquí tenemos otra pista magnética. Este tipo de pistas magnéticas no son un problema, son las bajadas repentinas o las subidas repentinas que hace que el coche se despegue y pegue un salto enorme. Vaya, aquí el juego me pedía que frenase bastante. Bueno, no hizo tanta falta frenar, o sea, he podido frenar bastante más tarde y no he tenido ningún problema con ello. Como decía, es un coche nacido para la pista, aunque bueno, un coche nacido para la pista, pero bastante, bastante antiguico. Es un coche de los años 70, del principio de los años 70. Así que, bueno, aún así va bastante bien, oye. En fin, vamos por el 90% de la carrera y con esto pues habré ganado y con mucha facilidad. Ni siquiera veo a mis adversarios detrás. A ver, a ver. Primera carrera.
Primera victoria. Ahora quiero mejorarlo un poquito, quiero cambiarle los neumáticos a ver cómo se comporta. A lo mejor le pongo los neumáticos de Hot Wheels así por la gracia. En fin, aquí tenemos los adversarios que llegan lentamente, les cuesta llegar a la meta. En fin, vamos a ver. A ver, volvamos a aparecer. Aquí estamos, vale. Pues vámonos al centro del mapa, a la parte esta de Hot Wheels. Al puesto de Horizon Hot Wheels, vamos a ver qué tal. Vamos a mejorarlo un poquito y lo probaremos luego en otra carrera de punto a punto. Creo que está guay, o sea, dos carreras es más que suficiente para un coche de estos. No, tampoco necesito hacer un vídeo súper mega largo, solo uno que me parezca medianamente entretenido. A ver, vamos a mejorarlo un poquito y vamos a ponerle mejores neumáticos, a ver si agarra más. Tampoco le he notado muchos problemas en cuanto a agarre. Estaría por ponerle estos, pero creo que le pondré los neumáticos de Hot Wheels, que pega más a ahora mismo, ya que estamos en el mapa de Hot Wheels. Vamos a también ensanchar las ruedas para que agarre todavía más. Ahí. 897, creo que está... Bueno, no estará en la cima de la clase S1, pero... Estoy contento con que esté ahí. A ver cómo se comporta. Guardando contenido. Quizás no quede especialmente bonito lo de... los neumáticos con la línea roja con un coche que es azul y verde. Pero bueno, tampoco queda demasiado feo de decirlo. Vamos a teleportarnos aquí, vamos a probar a ver cómo se comporta en esta carrera. En principio debería comportarse bien, debería ganar con facilidad. Por cierto, espero que no se note demasiado que estoy intentando hablar bajo. Es que son las 3 de la mañana y no quiero despertar a los vecinos. Debería grabar vídeos más pronto. Vaya, este vuelve a no salir como recomendado. Así que no sé cómo le irá. A lo mejor ahora tendrá demasiado agarre y le faltará velocidad. Eso ya lo veremos. Ya veremos cómo se compara con los coches de mis adversarios. A lo mejor irá bien, a lo mejor irá mal. Esto ya dependiendo. Pero decirme, me encanta el aspecto de este coche. Me encanta el aspecto de los prototipos de Le Mans de los años 60 y 70. Son verdaderamente preciosos. Bueno, y los de los 80 también, con los Grupo C y todo esto. Molaría un Grupo C, sinceramente, en el Forza. Aunque bueno, a lo mejor tendría demasiado agarre y sería demasiado OP. Aunque bueno, teniendo en cuenta algunos de los coches que tenemos en la categoría de juguetes de circuito extremos, tampoco sería tan extremo, creo yo. En fin, vamos a empezar esta carrera y vamos a ver cómo le va. ¿Qué tenemos ahí al lado? Tenemos un Ferrari. Un coche GT de Ferrari. Aquí más adelante tenemos un Jaguar muy muy modificado para que esté en una carrera de clase S1. ¡Ostras, qué bajada! Sería una bajada así en la cual el coche se despegaría de la pista, pero tendría que ir bastante más rápido para que se despegue. Aquí tenemos un Lotus Cortina muy modificado, obviamente. Un Jaguar tipo de Lightweight, que probablemente también está bastante modificado para estar en una carrera de clase S1. El Shelby Daytona, otro coche idéntico al mío. Una pena, parece que no veremos otro Porsche 917 en esta carrera. Debería aparecer uno, sinceramente. Bueno, debería poder aparecer, debería decir. En fin, más en adelante tenemos también el Chevrolet Corvette, por lo que veo. Un Ferrari P4, que también pega bastante estéticamente contra el coche que estoy conduciendo ahora, aunque no son de la misma época. Bueno, casi que sí, quiero decir. En fin, vamos a seguir adelantando gente. Veo que en segunda posición tenemos un coche zigzagueando, veo que tienen los mismos problemas que yo. Y un Ferrari 250 GTO. En serio, no sé cómo se llama este Jaguar. A lo mejor le dedicaría un vídeo en algún momento, porque me parece un coche muy guapo y encima es un coche de DLC. No es un coche que se pueda conseguir de otra forma. Y en primera posición tenemos el Lola, otro coche parecido al mío. Y adelantado con facilidad. Ostras, bueno, con facilidad pero no con limpieza, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo ideal sería no estamparse demasiado. Ah, maldita sea. No estamparse demasiado por una parte y terminar primero por otra parte. Vamos por la mitad de la carrera. Bueno, nos hemos pasado ya la mitad de la carrera. Vamos por el 65%. Lo cual está bastante bien. Vamos bastante bien en la pista de momento. A ver, bien. El coche gira bastante bien, por lo que veo. Bueno, para que no gire bastante bien con las modificaciones que le he puesto. Si le hubiese puesto los mejores neumáticos, te lo meterían en la categoría S2. Bueno, solo con 901 puntos, así que sería lo más bajo que podrías tener dentro de la categoría S2.
y pues no quería probarlo en carreras de clase S2 teniéndolo tan bajo en esa categoría, en esta clase de rendimiento debería decir. Así que bueno, le puse en lugar de eso los neumáticos de Hot Wheels, me pareció que pegaba mejor. En fin, 360 por hora, vaya, va a 10 km por hora menos que el 917-20, pero bueno, esto no me impide terminar primero, y con bastante facilidad, es decirlo. Y bueno, esto sería todo por este vídeo, creo que dos carreritas está bien. En fin, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues dadle a like, suscribiros, compartir, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, sea cuando sea. Chao, gente.